¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Aquí muy contentos de saludarles en la zona de combate número 87 a través de 69 Opichén Radio. Les saludamos desde Mérida, Yucatán, hoy jueves 15 de abril, y les enviamos a todos nuestros mejores deseos de que se encuentren en perfectísimo estado de salud. Por favor, sigan cuidándose ahí en casita. Y cuiden a todas sus familias. Estamos iniciando un poquitito después de las 8:30 porque estamos esperando a nuestro invitado. Está súper interesante el tema de hoy y queremos agradecerles a todos su acompañamiento, como lo han hecho semana a semana desde hace un poquito más de un año, año y medio más o menos. Muchísimas gracias a todos. También saludamos con mucho afecto a nuestro productor, el ingeniero Rígel Solís. Es que se está conectando ahorita, perdón, es que se está conectando ahorita nuestro invitado, pero dice que no está, todavía no entra. Pero bueno, le enviamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento al ingeniero Rígel Solís, director general de 69 Opichén Radio, y por supuesto a nuestros patrocinadores como son Paquita Remedios, Escuelas Lara, Boutique Ortopédica, Hit Sports, Colegio Mexicano de Taekwondo, Tía Pame y Luxmart. Bueno, les dan la bienvenida mis amigos, compañeros en la zona de combate, el profesor Víctor Manuel Pérez Barrera. Comenzamos contigo, profe. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, espero que se diviertan hoy. Como siempre es costumbre ya en el programa, nos salimos de la zona de confort de las artes marciales orientales y nos vamos ya a las Europas. Vamos a investigar sobre artes marciales que muy poca gente conoce. Hoy nos vamos a dedicar a hablar del Kundesfechten. En unos momentos les vamos a explicar de qué se trata este arte marcial, llamado arte marcial. Es un arte marcial occidental muy interesante y bueno, nos da la bienvenida el maestro Rudy Armando Galás Andueza. Adelante, profe. Muy buenas noches. Aquí una semanita más conectándonos con ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho el programa anterior, como yo lo disfruté. Vimos muchas técnicas de judo. La verdad, estuvo muy bueno. Hubo bastante participación. Hubo mucha gente conectada. Espero que estemos así cada semana, con más conectados, con más gente. Gracias, la verdad, gracias a ustedes. Seguimos cada semana ya con este programa. Como dice, casi año y medio ya tenemos, dice el maestro Braga. Y eso ha sido gracias a ustedes y a los patrocinadores y a la gente que nos acepta en sus casitas. Sí, pues vamos a darle. Vamos a darle, tenemos la ausencia ahorita de nuestro amigo Angelito Luna, no sé en qué pasó, dijo que sí se iba a conectar, Sí, y la profe Zoom igual, pero pues exacto, estamos nuestro extrañando. invitado igual, pues no, todavía no se ha conectado nuestro invitado, como dice el profe Pérez, iba a estar muy interesante el programa, pero pues mientras se conecta podemos hablar de otras cosas, que no sea Betty la Fea, porque yo dije vamos a hablar de Betty la Fea hoy, pero no. No, vamos a hablar de otras cosas. Como dicen, hemos salido de nuestra zona de confort. Uno, porque estamos viendo diferentes cosas cada semana. No solo estamos viendo taekwondo, estamos viendo judo. Hoy era un arte marcial occidental. A lo mejor la otra semana vamos a ver pues otro tema diferente. Y fíjate que la gente con la que he estado hablando esta semana me ha comentado que le ha gustado porque hay mucha variedad. Hay mucha variedad. Estamos viendo diferentes cosas y no solo nos enfocamos a una. ¿Sí? Sí, fíjense que nuestro invitado se está conectando, el maestro Arturo Camargo se está conectando, pero Ahí va. a ver si ya lo tenemos en él. Me decía que no estaba conectada su Ahí está. Ahí cámara. Ya lo está. tenemos Ahí acá. está. Perfectísimo. Hola, hola. Una Ya lo disculpa, tenemos acá. pero ¿Cómo está, maestro? Muy buenas andaba noches. acá intentando entrar desde el teléfono y no se dejaba y traté de conectar mi audio y no se oía. Entonces dije, ay, qué show, voy a cambiar de equipo.
ya estamos por acá. Muchas gracias, saludos a todos. Perfectísimo, maestro, pues aquí saludándoles, se nos desconectó un momentito el profesor Rudy. Sí, quién sabe qué pasó, de repente, boom, se salió. Sí. No sé qué pasó. Pero ya estamos acá, pues muy bien, realmente estamos hablando con el maestro Arturo Camargo, realmente estamos viendo algo que realmente son artes marciales que se han desarrollado históricamente paralelamente a las artes marciales orientales, que son históricas y legendarias, se les debe de dar el reconocimiento propio a pues que fueron artes de combate sumamente desarrolladas, ¿no? Pero como la gente toma referencia al arte marcial oriental, desconoce a las occidentales. Y hoy tenemos un gran programa en el que podamos poder conocer más de estas artes marciales importantes a nivel mundial, ¿no? Nos hace falta ver las africanas, que esas también están muy interesantes. Pero bueno, hoy tenemos al maestro Arturo Camargo, que nos va a hablar de eso, que nos pronuncie exactamente cómo es el nombre, maestro. Platíquenos usted, por favor. Claro, mira, para empezar, en Estados Unidos le llaman HEMA, ¿no? Historically European Martial Arts, pero se divide en un montón de secciones. En la que estamos especializados acá en Krieger Scholar es Kunst des Fechtens, que quiere decir el arte del combate, que se desarrolló en la Edad Media en Alemania. Wow, ahí está. ¿Cómo pronuncias, profe Víctor? Tú que eres alemán, por favor. Es correcto. Sin embargo, en su etimología de la palabra, Kunst es arte, des es arte. Vela, y Fechten viene siendo esgrima. Entonces es el arte de la esgrima. Usted está rescatando un deporte medieval que tuvo su auge en 1570, sin embargo, data desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Pero su auge fue en 1570 en Alemania, y es un arte muy directo. A mí he estado observando los videos donde veo que es un deporte muy directo, incluso aún en el desarme de las espadas o de las lanzas, recurren al combate, ¿cómo se llama? Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Eso me llamó la atención. Pero tienen incluso uniformes medievales. Eso es lo que a mí me maravilló, porque es como si estuviéramos hablando porque existen torneos todavía del caballo con la lanza, de los caballeros. En este caso es un deporte alemán, sabiendo que los alemanes eran un pueblo del 99% de la población era guerrera. Por lo tanto, ellos tenían el dominio absoluto del arte de la espada, la esgrima y todo eso. ¿Qué nos puede usted contar sobre este apasionante deporte? Sí, maestro, fíjese, un par de notas por ahí. Número uno, en la traducción moderna, Fechtens precisamente ya se traduce como esgrima. De hecho, el deporte del esgrima olímpica en Alemania se llama Fechtens, ¿no? Sin embargo, en la connotación medieval se interpretaba como el combate con cualquier tipo de arma. Entonces, el Kunst des Fechtens engloba desde la lucha... Ah, se trabó. Cuerpo a cuerpo, dura. Esa por un lado. Después, me congelé, no me digan eso. No pasa nada. ¿En qué me quedé? Estaba iniciando. Ah, ok, entonces decía que en el contexto moderno, otra vez. ¿En sí es el combate en general? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Dije, ya se me congeló otra vez. después, engloba justamente desde la lucha cuerpo a cuerpo, el combate a caballo, que de hecho se llama Rossfechten, ¿no? Entonces, no se traduciría como esgrima a caballo, sino como combate a caballo, porque se utilizaba la lanza, se utilizaba el cuerpo a cuerpo, se utilizaba la espada, todo a caballo. Entonces, tenemos Rossfechten también. Del otro lado, lo que estaba diciendo, sí, actualmente tratamos de mantener una línea medieval en el atuendo, pero no al 100%, ya se utilizan mucho equipamiento moderno, ¿no? El caso de la careta de esgrima, se han hecho adaptaciones para hacer la careta de esgrima histórica, que es casi la misma, pero cuenta con una protección especial en la nuca, porque nosotros utilizamos el contacto en todas las direcciones, no solo de manera frontal. Es una de las particularidades que tiene.
tratamos de no golpear la nuca, evidentemente, pero sí existe el riesgo, entonces la protección se especializó ahí. Los guantes son más pesados para cubrir las manos porque son, pues, fácilmente rompibles, ¿no? Entonces, y además algo interesante, y hay que tener cuidado con esto, es que lo que ahora consideramos artes marciales medievales o deportes de combate medieval se han dividido en varias partes. Las dos más grandes son HIMA, que es lo que nosotros practicamos, Historical Medieval Battle, que es cuando los ven ya con todas las armaduras, peleando 5 contra 5, 20 contra 20. No son exactamente lo mismo, son primos cercanos, pero no son exactamente la misma disciplina. Ah, ok. Sí, de hecho, estábamos viendo, bueno, yo vi que el maestro Raga subió un video, y no sé si lo viste, Víctor, el video donde está peleando, ¿no? La verdad está muy padre, se ve muy, muy fuerte los combates que hacen, y ahora, la verdad, para este tipo de artes, el primer programa que tenemos sobre esto, hay muchas preguntas, a lo mejor no nos va a estar todo el tiempo para poder responderlas, ¿no? Porque nos vamos a quedar con algunas dudas. Pero, maestro, exactamente, en México, ¿cuándo comenzó esto? ¿O de dónde comenzó? ¿O usted cómo comenzó? ¿Cómo se interesó en ello? Sí, bien. Yo primera vez que lo oigo, le soy honesto. Bien. Primera vez que lo oigo. El sistema documentado empieza más o menos a finales del siglo XIV. Sabemos que la esgrima se practica en Europa desde que Europa existe, ¿no? Pero, o al menos desde que la civilización llegó a Europa. Sin embargo, los sistemas documentados, perdón, están más o menos a finales del siglo XIV. El primer tratado, que se conoce como el I-33, que es de espada con escudo, espada y broquel, se está datando aproximadamente a finales de 1300. Y algunos de los manuales más notables ya aparecen en el siglo XV, más o menos, del siglo XV. Comentaba el maestro que el auge fue en 1570. Realmente yo diría que esa es la decadencia, es el último gran manual que se escribe. La parte interesante es que ese manual condensa a todos los anteriores, ¿no? O gran parte de ellos. Pero realmente yo diría que la parte más importante del sistema alemán, del Kunstfechten, se da precisamente hacia 1500. Maximiliano de Habsburgo y la familia Habsburgo tuvo una gran injerencia en la formación de los Lanzknechtes y de los gremios de esgrima en Alemania. Y durante este periodo, los gremios de esgrima, especialmente los Marxbrüder y otros maestros de esgrima que trabajaban en las cortes alemanas, empezaron a generar tratados de combate, ¿no? Con la revolución industrial, con las guerras mundiales, básicamente el combate cambia en Europa y esas tradiciones se van perdiendo. Pero para 1980, más o menos, en Europa, cuando el Internet empieza a surgir, vamos a decir, finales de 1980 y a mediados de los 1990, algunas personas en los blogs que empezaban a aparecer, tanto en Estados Unidos como en Europa, empiezan a comentar justamente la existencia de esos tratados. Entonces tienes a un loco en Estados Unidos y un loco en Europa platicando acerca de estos manuales, porque algunos están en Nueva York, otros están en Los Ángeles, otros están dispersos por Europa. Y empiezan a elaborar teorías de qué pasaba en estos manuales, ¿no? Porque son dibujos o son textos. Para más o menos finales de los 90, inicio de los 2000, es cuando esto se empieza a formalizar en Europa. Podríamos decir que el parteaguas en la parte deportiva se dio entre 2008 y 2009, que es cuando empezamos a ver grandes torneos. Perdón, ahí traigo algo atorado en la garganta. Empezamos a hacer los grandes torneos en Europa y empiezan a surgir también en Estados Unidos. El primer gran torneo que ya vimos en forma en Estados Unidos se llevó a cabo en 2010. Y aquí en México llega nuestro primer evento masivo, podríamos decir que hasta 2012, con algunos intentos desde los 2008, ¿no? El primer torneo nacional aquí en México se intentó en 2009 y las primeras prácticas muy dispersas se dieron a inicios de los 2000s. En mi caso, lo conocí a través de los festivales medievales, cuando era joven. Me dicen, existe estos tratados, ¿quieres estudiar? Yo, pues claro, ¿no? O sea, quiero aprender cómo se usa una espada. En 2009, el profesor Roberto Martínez Loyo organiza un seminario junto con su grupo en aquel entonces, Hermandad de Guerreros, y trae Scott Brown,
que en ese momento probablemente era el mejor esgrimista de Estados Unidos, y uno de los pocos americanos al haber ganado un torneo en Europa, sobre todo en aquellas épocas. No, sí, le escuchamos. Perdón, ahí me andaba quitando el sonido. No. Le di sin querer. Pero bueno, fue uno de los pocos americanos de ganar un torneo en Europa, viene a México, nos enseña cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y en Europa, y pues acá nosotros fascinados, ¿no? Y eso revoluciona el medio en México, ¿no? Y empiezan a surgir más grupos, el torneo nacional se formaliza, y después en 2012 aparece el primer encuentro internacional, que se lleva a cabo acá en Toluca cada año. Este año se llevó la 10ª edición. Entonces, ese es a grandes rasgos el resumen de la historia desde la Edad Media hasta hoy aquí en México. Pero en México, exactamente, ¿en qué año dicen cómo se empezó a practicar esto? Mire, la parte... ¿Como 2008, dice usted? Sí, mire, la parte inicial es difícil porque algunos grupos surgen a inicios de los 2000, especialmente ARMA, que es un grupo que viene de Estados Unidos. Y después, en 2008, es cuando empezamos como a unirnos. En 2009 se genera el primer torneo nacional, viene Scott Brown, y es cuando las cosas se formalizan. Entonces, si quisiéramos dar un año inicio en el cual ya todo se genera la estructura que tenemos hoy, tendríamos que decir que es el año 2009. Pero de que hay practicantes en México, diría como aproximadamente 2002-2005. No, más o menos. Formalizó en 2009, aproximadamente. Sí. Así es. ¿Tiene esto mucho parecido? Primero me va a desmentir, ¿verdad? Hay que aclarar que soy ignorante del tema, ¿verdad? Por eso vamos a hacer preguntas. ¿Tiene algo de tiempo con el...? Porque es muy parecido el tipo de golpeo, de esgrima, de todo eso. Es claro. No, y lo bueno aquí es preguntar, ¿no? Porque para eso estamos, para platicar justamente, ¿no? Sí. Claro, definitivamente, o sea, el Kenpo y el Kenjutsu, ¿no? Las viejas artes marciales que utilizan armas son similares. En el caso de, por ejemplo, si ustedes ven el Judo, a pesar de que el Judo es una tradición moderna, pero que tiene toda esta herencia del Jiu-Jitsu y de otras artes marciales que vienen desde la edad feudal en Japón, hasta actualmente, y ustedes ven el ring en alemán, están viendo casi la misma cosa. O sea, las variaciones son muy pequeñas. Si ustedes ven el combate con tanto y el combate con daga medieval, es muy similar. Entonces, cuando vemos el combate con katana y el combate con espada larga, también son muy parecidos. Entonces, sí, o sea, finalmente lo que nosotros, la conclusión a la que llegamos es esta. Todos los seres humanos tenemos dos manos y dos piernas y la herramienta es muy similar, ¿no? Es un palo de metal con filo. Entonces, claro, las líneas de ataque son similares a las que se utilizaban con la katana y por ahí también estamos trabajando en un libro en el cual vamos a hablar justamente de qué relación existe entre el cáliz filipino con la esgrima española que llegó a México. Porque México fue un centro de exportación, vamos a decirlo así, durante la época del imperio. Entonces, todo llegaba a México, a la Nueva España, y de aquí se movía hacia el sur, hacia el Virreinato de la Plata, y se movía hacia Filipinas, hacia Manila. Pero tenía que pasar por la Nueva España. Entonces, hay una gran relación entre los sistemas filipinos, lo que vemos ahora con el bolo y el machete, que es muy similar con lo que los españoles hacían con la espada también. Así es, muy interesante, ¿eh? Muy interesante todo esto, cómo se van conectando las artes marciales a nivel global, ¿no? O sea, cómo puede haber una evolución en paralelo y que pues llega a nuestros días, como se dice, tratar de rescatar, ¿no? La máxima información de los manuales que estén disponibles, ¿no? Y una pregunta que ya viniendo específicamente, pues usted mencionaba por los torneos que se están realizando aquí en América, ¿de qué manera están desarrollando el intercambio técnico? O sea, ¿hay eventos en puerta? Digo, yo sé que tenemos el problema de la pandemia, pero ¿hay eventos en puerta? ¿Hay proyectos a futuro? ¿Cursos, seminarios, cosas por el estilo? Claro. Nosotros a nivel nacional tenemos un calendario ya preestablecido
con tres eventos a nivel nacional, ya había dicho a nivel nacional. El primero es, siempre se lleva a cabo en febrero o marzo, acá en Toluca, el Encuentro de Artes Marciales Europeas. Podría decir que este es el evento más grande en el país, probablemente. Recibimos instructores de Canadá, Estados Unidos y Europa, además de todos los competidores de nivel nacional. Es un torneo bastante cerrado, bastante fuerte. Con eso arrancamos el año. Después, ha ido cambiando de fecha, pero últimamente ha sido en mayo, junio. Tenemos el Schwerkampf, que se organiza también en Ciudad de México, con una dinámica similar, ¿no? Se tiene instructores de Estados Unidos, de Europa y algunos competidores nacionales. Y cerramos el año siempre con el torneo nacional, que ese se lleva a cabo con sede rotativa, estilo Olimpiadas, en diferentes ciudades del país en el tercer fin de semana de noviembre, durante el puente del 20 de noviembre, ¿no? Entonces ese calendario ya lo tenemos prearmado y ya sabemos que esos eventos son definitivos, con raras excepciones, ¿no? Como el año pasado que tuvimos que cancelar el torneo nacional y este año que el encuentro se tuvo que llevar de manera digital. Y en cuanto a seminarios, algunas veces recibimos instructores en diferentes agrupaciones. El año pasado tuvimos aquí y nos acompañó el maestro Danilo Rossi, que vino desde Italia a inicios de año. Después ya tuvimos que cancelar las demás fechas, pero generalmente sí tenemos, además de esos tres eventos, un par de talleres o seminarios más, en el cual recibimos instructores de otras partes del mundo. Y obviamente los encuentros ocasionales entre diferentes asociaciones. La próxima semana yo voy a estar en Ciudad de México, vengo regresando de Querétaro, justamente de estar compartiendo con otras agrupaciones. O sea, sí está grande el movimiento, entonces, ¿eh? Está bastante grande. Pensamos que estaba muy aislado por ejemplo, vi que había una asociación que estaba compartiendo, creo que es del norte del país. Claro. Cuando anunciamos la publicación cuando hicimos la publicación de esta entrevista, vi que, no sé si en Tijuana o en Baja California, o sea, no sé si en Baja California Sur o en un estado fronterizo, sí, hizo mención del programa. Entonces, yo dije, caray, ¿cómo harán los enlaces? Porque están separados, pero ahorita escuchándole, hay mucho movimiento de esto, ¿no? Sí, digo, tristemente la comunidad no es tan grande como nos gustaría. No hay tantos practicantes como quisiéramos, comparado con cualquier otro arte marcial, probablemente somos diminutos, pero ha crecido muchísimo en los últimos 5 o 6 años. Actualmente dividimos nuestras prácticas en 3 regiones, Bajío, Centro y Baja, justamente porque Baja California tiene 3 agrupaciones muy buenas, North Blazing Sun en Mexicali, Tijuana Fry Fechta en Tijuana y Krieger Escola en Ensenada. Y ahora también ya está creciendo hacia la parte sur, porque en Mérida ya también tenemos Gima Mérida, que estuvieron acompañándonos ya en varios eventos. Entonces, ahí con el maestro. Sí, entonces allá está Gima Mérida también, que nació de la mano del equipo de la UADI. ¿Qué si es UADI, verdad? Sí, la Universidad Autónoma de UADI. Alguna liga olímpica se interesó por Gima también, entonces vinieron al encuentro hace un par de años, este año estuvieron muy activos en el encuentro digital también, han recibido instructores de Centro, de Ciudad de México, entonces se está formando también un movimiento de ese lado. Tristemente no tenemos todavía participantes como en forma en Chiapas, Oaxaca, o sea, la parte sur, aunque por ahí estamos por empezar alguna pequeña práctica en Oaxaca. Próximamente, teníamos planeado este mes, pero vamos un poquito lento, espero que para mayo ya tengamos también algo en Oaxaca. En el Bajío tenemos Guadalajara, San Luis Potosí, León, en su tiempo también Zacatecas, en el Centro tenemos Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, entonces no está tan extendido ni hay tanta gente como quisiéramos, pero sí ya estamos como en las ciudades más grandes del país, ya hay practicantes. Caray, oiga, compañeros, yo sé que ustedes tienen un montón de preguntas, pero permítanme, antes de que se me olvide, porque ya ven que el Alzheimer ya empieza a hacer, el Alemania empieza a hacer efecto en mí, antes de que se me olvide, tengo 2 preguntas. Una, sí, claro. ¿Quién es la persona que está representada aquí en Yucatán? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿requiere un equipo especializado?
Requiere una gran inversión esto. Una gran inversión, efectivamente. ¿Cómo le están haciendo, uno, dadas las condiciones económicas generales, sí, digo, y tratando de no ser elitistas, pero cómo le están haciendo ustedes para conseguir todo? Porque deben ser equipos especializados, lo que usted mencionaba del cubre cuello, nuca. O sí, sea, todo eso es costosísimo, ¿no? O sea, esas son mis dos preguntas. Ya les dejo a mis compañeros que lo van a atacar ahorita. Bien. Allá en Yucatán tienen al maestro Manuel Lara Khan, que es parte de los maestros de esgrima de la Universidad Autónoma de Yucatán. Manuel Aracán, saludos si nos está viendo, para que lo contacten, también lo encuentran ahí en Facebook, muy accesible el maestro siempre. En cuanto al equipo, se los resumo rapidísimo, protección de cabeza es careta con protección de nuca, en el tronco nos vamos a protector de garganta, después se llama gambesón o chaquetín, protector de pecho plástico debajo y obviamente para mujeres protector de busto, codera, guantes especializados, concha y lo dejamos casi, bueno, rodillera es obligatoria y se deja opcional el uso de espinilleras y musleras, porque los impactos son muy fuertes. Ese es un equipo práctico, pero ¿se utilizan uniformes así tipo medievales? No realmente, porque tenemos dos pares, o sea, por ejemplo, si ustedes de repente ven en algunos de los videos, cuando traemos el gambesón, les va a dar un aire medieval, porque muchos de los que utilizamos sí están inspirados en la protección medieval, ¿no? Después, en la práctica, también, eso es Blossfechten. Blossfechten en alemán venía de combate sin armadura, combate abierto. Después tenemos Harnisfechten. Harnisfechten es combate con armadura, y hay quienes sí lo practican. Y entonces ahí sí los van a ver con pantalón medieval, cambesón medieval, toda la armadura encima. Entonces son dos variaciones. Sí, son dos líneas diferentes. En el caso de nosotros que practicamos la que es sin protecciones, pues tenemos que usar lo menos posible, pero pues también no podemos ya meter la cara así sin nada a los espadazos, ¿no? Entonces usamos la careta con el protector de nuca. Lo que preguntaba el maestro, en cuanto a costos, sí, es muy caro. Hemos tratado digo, no es lo mismo comprar en euros, ganando en euros, que aquí en México, ¿no? Entonces, al inicio, en las primeras etapas, tratamos de ser como muy accesibles, la gente utilizaba diferentes equipos y lo que podía conseguir. Actualmente, que ya tenemos un equipo especializado, tenemos para empezar dos categorías, la de entrada, que normalmente requiere un poco menos de equipo, y ya la, no me gusta decir profesional porque no nos pagan, ¿verdad? Pero sí ya la más competitiva. Y en ese caso, sí necesitas todo el equipo. Y sí, es una inversión muy fuerte. En el caso de las escuelas... ¿De cuánto estamos hablando? Un aproximado. Estamos hablando de 20 a 30 mil pesos. ¡Wow! Y todo depende de qué espada uses, porque las espadas más baratas de buena calidad no bajan de 6 mil pesos. Y las caretas van de los 3 mil, los guantes van de los 4 mil... No, entonces, el equipo básico, así el mínimo que nosotros recomendamos, estás hablando de cerca de 15 mil pesos. ¿Pero qué hacemos? Sobre todo en las academias. Pues, una, tratamos de tener equipo de préstamo, ¿no? Caretas que los chicos puedan utilizar mientras compran la suya. Espadas de plástico, no de acero, también son mucho más baratas. En lugar de gastar 6 mil, te gastas 2 mil pesos en una espada de plástico. Que no me encanta, no son la mejor herramienta, pero bueno, hay que llevar el deporte a la gente, la disciplina a la gente, ¿no? Perdón, guantes de préstamo. Entonces, dejamos que la gente venga y practique con el equipo de préstamo y nos ha servido muy bien, ¿no? Porque tiene ese primer acercamiento. Ya después les pedimos que se vayan equipando poco a poco. Y el orden que yo recomiendo siempre es espada, careta, guantes, ¿no? Primero compra tu espada, después tu careta y después tus guantes. Y ya después, si vas a competir, pues poco a poco irte haciendo de las demás piezas, porque si es una inversión, cada pieza no te sale en menos de 3 mil pesos, ¿no? O sea, lo más barato serán las coderas, la concha y las rodilleras, pero ya después de eso, si es una inversión muy fuerte, como decía el maestro, no queremos ser elitistas, o sea, nos gustaría que todos pudieran practicarlo, pero al mismo tiempo somos realistas, ¿no? Y es decir, un chico estudiante, nosotros trabajamos mucho con estudiantes, tanto en Ensenada como aquí en Toluca, Mexicali es un grupo de casi puros estudiantes universitarios. Sabemos que no van a tener presupuesto para la mayoría para desembolsar 15, 20 mil pesos, es decir, empiezo a practicar ahorita, ¿no? Entonces, hemos buscado formas
además del equipo de préstamo, permitirles que vayan incorporándose poco a poco. Y también tratamos que los eventos no sean tan caros, ¿no? O sea, entrar a un evento en Europa, en Estados Unidos, el precio base son $200. Aquí en México tratamos que ronde los $2,000 a lo mucho, ¿no? Entonces, negociamos con instructores, tratamos de buscar patrocinadores, reducir los costos a lo máximo, de manera que podamos tener un evento que no sea prohibitivo para la mayoría de la comunidad y puedan seguir manteniendo estos intercambios, ¿no? Porque si es, es bien difícil jalar a lo que realmente necesitamos contra lo que en México podemos pagar, ¿no? Porque entendemos que es difícil. Sí. No, pues sí, sí es una lana, sí es una lana. De lo que sí, estábamos hablando. Si tuvieran esos uniformes medievales de hacer esos combates, que eso sería un espectáculo. Pueden hasta cobrar las entradas y ahí recuperarse. Hacerlo así, ese estilo. Imagínense, las caretas ahorita que se usan son tipo de esgrima, ¿verdad? Desde aquellas épocas eran así como este. Sí. Y es que ese es el yelmo ya de la armadura, ¿no? Y es lo que les platicaba, que es, por ejemplo, eso se llama HMB, Historical Medieval Battle, y hubo un tiempo en el que éramos como perros, así ladrándonos de un lado al otro porque cada quien hacía su show, pero la verdad es que somos una comunidad, ¿no? Nos gustan cosas muy similares, y a ellos, por ejemplo, los pueden ver mucho en los festivales medievales, y justamente hacen eso, o sea, para entrar a un festival tienes que pagar, y eso les ayuda, pero... yo les platico, el equipo de HMB, hay varios aquí en México, pero uno de ellos el año pasado estuvo, o el antepasado, no recuerdo, estuvo representando al país en Mónaco. Se fueron hasta Mónaco a competir y han estado también en varios eventos en Europa. Entonces, finalmente les digo, somos como primos. No somos la misma disciplina, pero sí, vamos muy, muy de la mano. Nos conocemos porque casi todos nacimos de la misma comunidad hace 15 años. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y bellos. Y ahora, pues ya con los espadazos, ya no somos jóvenes, ¿no? Pero bueno, es muy similar, ¿no? Entonces, son dos disciplinas que vienen de un punto inicial, pero sí son cosas ligeramente diferentes. ¡Wow! ¿Qué te parece, profe Rudy? No, está muy padre, muy interesante. Y como digo, a lo mejor nos vamos a quedar con muchas preguntas. Una de ellas quería hacer: ¿practican sin armas también? Un tipo de defensa. Así es. Un tipo de defensa, que sean bloqueos, que sean patadas, golpes, todo eso sí lo ven, ¿no? Fíjense, es bien interesante, porque sí, como les comentaba, el Kunstfechten se inicia con lucha cuerpo a cuerpo, muy similar al judo, muy similar al sambo, ¿no? Además de que hay varios sistemas de lucha regionales en Europa, el Schwingen en Suiza, el Guren en Francia, el Collar and Elbow en Inglaterra, en Irlanda, el Scottish Backhaul Wrestling en Escocia, hay muchísimos temas regionales, ¿no? Y después se pasa a las armas cortas, que es daga contra daga y daga desarmado. Algo interesante es que los sistemas codificados no presentan ni golpes ni patadas a finales de 1600. Son muy pocas las técnicas que las utilizan. Y casi siempre es patada frontal y golpe de martillo, ¿no? Son los que más utilizaban. ¿Por qué? Porque si traes la armadura, pues no le quieres tirar un puñetazo a la armadura, ¿no? Y la patada generalmente se utilizaba para abrir, generar distancia y utilizar tu arma. Entonces, sabemos que lo hacían porque el ser humano patea, muerde y golpea por naturaleza, pero en los sistemas codificados no se incluyó, por lo menos en las primeras etapas. La práctica, tristemente, la práctica del ring, de la lucha cuerpo a cuerpo medieval, no está tan difundida como el de la esgrima. Pero sí hay grupos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que han hecho esfuerzos por revivirlo, ¿no? Y en nuestro caso, aquí en Krieger Escola, en México, que de hecho ahí la página que aparece en pantalla, pueden ver más videos de lo que hacemos y cómo trabajamos. También en YouTube nos encuentran con el mismo nombre. Nosotros sí hemos tratado de recrearlo, reconstruirlo, y nos hemos especializado en el uso de armas cortas, ¿no? Cuchillo y daga. Y esos sistemas, que son de origen europeo, los enseñamos también como métodos de defensa personal, porque además, a mí me gusta mucho el jiu-jitsu, y siempre decimos que el Ringen es ya el jiu-jitsu de pie, porque muchos de los principios se utilizan igual, o sea, vamos a palancas, vamos a derribes, y es utilizar la fuerza del oponente en su contra. El gran maestro Yudot, que trabajó para los príncipes de Habsburgo en los 1400, decía, si esto no fuera un arte, los fuertes
fuertes siempre ganan, ¿no? Esa es una de mis frases favoritas, 1400 y tanto, imagínense, un austriaco ya lo estaba diciendo, ¿no? Y es uno de los grandes principios del jiu-jitsu, ¿no? Utilizar la fuerza del oponente en su contra. Entonces, por eso decimos que es el jiu-jitsu de pie, porque en Alemania no crees que te llevaran al piso, porque si traes la armadura y te tiran al piso, pues te apuñalan. Era la gran diferencia. Pero los mismos principios los llevábamos de pie. Entonces, sí, de hecho, justo ahorita llegué un poquito tarde porque estaba en una clase de defensa personal basándonos en los sistemas europeos. Opa, okay. O sea, el combate cuerpo a cuerpo que usted utiliza es tiene que ver con técnicas orientales, o sea, chinas o japonesas o coreanas, o son exclusivos de europeos. Ok, desde el punto de vista, hemos tratado de ser puristas en cierto sentido, de decir, el sistema europeo es este. No, entonces cuando damos la clase de Ringen, enseñamos Ringen, lo más apegado que podemos a los manuales, ¿no? La realidad es que son manuales que escribieron hace 600 años y que hay partes que nos quedan lagunas y que tenemos que complementar eventualmente, ¿no? Pero tratamos de hacerlo más por el otro lado. Cuando enseñamos defensa personal, decimos, esto es defensa personal y las técnicas en las que nos basamos son las siguientes, ¿no? Y entonces sí llegamos a trabajar un poquito principalmente de jiu-jitsu. Aunque bueno, ya ahora el jiu-jitsu se considera brasileño, ¿no? Pero todos sabemos perfectamente que la raíz es japonesa. Yo como por formación practiqué taekwondo 7 años. Entonces, pues algo de influencia queda, ¿no? O sea, no es como que se nos olvide. Pero nuestro sistema es 95% europeo en cuanto a defensa personal. Sí, y sí se puede, porque, por ejemplo, aunque hayan esas lagunas en los manuales, pero también se hace esa como ingeniería a la inversa, ¿no? O sea, se van observando los movimientos que salen o se surgen precisamente de esos manuales, y de ahí se hace una continuación por cuestiones lógicas, ¿no? O sea, como si reconstruyéramos al revés, pero sí, yo creo que sí, de hecho, creo que es Europa, es uno de los que tendría más, ¿cómo se llama?, documentada su cuestión de combate. No así en México, que ha habido personas que han querido revivir las artes marciales de nuestro país, o sea, originarias de nuestra zona, pero pues ahí sí perdimos toda la información, ¿no? Pues sí. invitamos a la gente a que visite la página, ahí la estamos compartiendo para que vean toda la información de esto. Perdón, maestro, le interrumpí, dígame. No se preocupe. Justamente, reforzando lo que decía, la verdad es que la documentación que tenemos actualmente de las artes marciales que se desarrollaron en Europa en la Edad Media y la Edad Moderna es impresionante. Estamos hablando de varias docenas de manuales alemanes. Diría que al menos una docena de tratados italianos, una docena de tratados españoles, por ahí varios ingleses y de otras zonas de Europa. Entonces, la verdad es que sí tenemos una codificación muy interesante. Y se ha hecho ese trabajo justamente de ingeniería inversa, decir, a ver, el monito en la imagen se ve así, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a esa posición? Por el otro lado, muchos manuales son descriptivos, tienen instrucciones claras de si te sujeta de esta manera, pon tu mano con el pulgar hacia abajo, rodea su brazo de esta manera, da un paso con tu pie derecho, te va dando paso a paso cómo hacerlo, ¿no? Y yo tengo una regla, por formación soy historiador y por pasión soy esgrimista, ¿no? Y deportista. Entonces, cuando estamos haciendo la interpretación de un texto, yo digo que debe cumplir con 3 reglas. La regla histórica, debe hacer lo que dice el texto que debe hacer. La regla física, físicamente debe ser lógico lo que estás haciendo, o sea, utilizar inercia, utilizar fuerza, punto de apoyo. No, porque a veces los dibujos, pues parece que los hizo un niño de 5 años, y entonces no tiene sentido. Pero cuando dices, ok, tu punto de apoyo es este, la presión se va a hacer en esta dirección, la física tiene que... No, si el manual dice que te pares así, pues no le hago tanto caso, porque ya sé que esta posición es muy débil, ¿no? Entonces ahí viene la tercera regla, que es la biomecánica. Tu cuerpo debe ser capaz de realizar esa técnica con comodidad, ¿no? Entonces, para mí una buena interpretación de un texto medieval debe cumplir con estas 3 partes. Ser históricamente correcta, pegada al manual. Después, tener un sustento físico en cuanto a la física como ciencia detrás. Y finalmente, tu cuerpo debe ser capaz de hacerla sin mucha incomodidad, ¿no? Y de esa manera hemos ido reconstruyendo
infinidad de técnicas. Excelente. Profe Rudy, el maestro te acaba de contestar algo que le preguntaste hace un momentito de manera incidental, o sí, incidental, hizo alusión a que primero es de formación historiador. O sea, lógicamente, eso es creo que es el máximo motivo para llegar a integrarse, claro, a interesarse en un arte marcial como esto, ¿no? Claro. Sí, ahora, mi duda es, ¿cómo ven que eres avanzado? ¿Cómo ven el grado? Esa sería una de mis dudas, ¿no? O mis preguntas. Es una buena pregunta, maestro. Varía mucho. A nivel internacional no existe todavía un sistema de grados, un sistema de cintas, como lo manejan muchas artes marciales asiáticas. Pero algunos grupos, algunas agrupaciones hemos ido desarrollando distintas formas de evaluar a nuestros alumnos. En el caso, por ejemplo, les platico lo que hacemos acá en Toluca. Tenemos un programa de entrenamiento ya predefinido que los alumnos tienen que llevar y después de eso se les hace una evaluación práctica. Tenemos que ver que al menos la esencia de lo que están aprendiendo lo pueden llevar a cabo bajo cierta presión. Nosotros sí creemos que es importante el sparring, el combate. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver si pueden aplicar las técnicas en un momento dado, en un momento hostil, digamos, ¿no? Que no solo se da en la forma. Ya que han demostrado que saben los principios y los pueden ejecutar bien y que además los pueden llevar a cabo en un combate, los consideramos intermedios. Entonces viene la segunda etapa de entrenamiento en la cual vemos técnicas un poco más avanzadas, un poco más complejas y se repite el proceso. Ya que terminamos de ver ese programa, se tiene que llevar a cabo un examen práctico, ver que sí realmente aprendieron los conceptos, después un examen teórico en el cual ya conocen en cierta medida el tratado y saben de dónde viene lo que están haciendo. Y finalmente los queremos ver, no queremos que ganen, no se trata de generar nada más competencia, pero sí queremos ver que tienen buenos resultados en torneos. ¿Por qué? Porque eso demuestra que su técnica la pueden utilizar en combate. Entonces ya los consideramos avanzados. En el caso de los instructores, les damos además una evaluación final en la cual deben demostrar la capacidad de enseñar la técnica. Y entonces tendríamos 4 niveles: el principiante, el intermedio, el avanzado y el instructor. Y además, como tenemos varias armas, repetimos el proceso en cada arma, ¿no? Entonces, hay quienes se especializan en espada de una mano, en espada de dos manos, en espada con escudo, en lucha cuerpo a cuerpo, pero todos deben llevar más o menos el mismo proceso de evaluación para saber que ya no es un principiante, que ya no es un intermedio o que ya puede enseñar, ¿no? Hay otras escuelas que utilizan sistemas similares, pero es más o menos la misma idea que en otras artes marciales, ¿no? Hacer una evaluación práctica y teórica para que el alumno demuestre que ya ha obtenido un conocimiento específico. Excelente. ¿Qué te parece, profe Víctor? ¿Qué ibas a preguntar? Adelante. No, todo está muy claro. Ana, le agradezco la explicación exacta. No, ahora va mi pregunta. Ojalá les guste a todos. ¿En qué consiste ese combate en el torneo? O sea, tiene varias etapas, porque veo que se utilizan armas y se utiliza lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa si se pierde el arma en el momento que estás en el combate? ¿El otro tira su arma también o ataca con el arma? O sea, que nos platique, ¿qué es ese combate? La adrenalina, queremos saber eso. Todas las anteriores, maestro. Fíjate, tenemos varios reglamentos, hay reglamentos históricos, hay reglamentos modernos, y cada uno nos va dando diferentes pautas, ¿no? Pero hablando de la generalidad, podríamos decir que dividimos el cuerpo en 3 zonas: la cabeza, el tronco y las extremidades. Entonces, normalmente le damos prioridad a la cabeza. En muchos torneos se le dan 3 puntos a la cabeza, 2 puntos al tronco y 1 punto a las extremidades, ¿no? En la mayoría de los torneos permitimos la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, los derribes van a dar 1 punto o ningún punto. Hasta mi preferencia, creo que es mejor que el desarme no de puntos, porque yo siempre he dicho, si tú me puedes desarmar, yo también te puedo desarmar. Entonces tenemos una regla que se llama la regla de dominancia. Si tú demuestras que ya me dominaste con el arma, me quitaste mi arma y claramente tu punto está frente a mí, entonces te damos los puntos por dominar al oponente, ¿no? Por control. Pero si tú me desarmas y estás por acá bailando y perdiste el control, y el otro puede entrar a luchar, y entonces
Por eso yo prefiero que no se den puntos ni se detenga el combate cuando hay un desarme. En otros torneos sucede que si se realiza un desarme por caballerosidad, se detiene el combate y se le otorga un punto a quien logró el desarme. Y bueno, hay torneos en los cuales, exactamente. Hay torneos en los cuales se me cae la espada y el combate continúa. Y hay torneos en los cuales se te cae la espada y eso es un punto en automático a tu oponente por tirar tu arma, ¿no? Entonces, hay variedad. Eso también es muy interesante porque dependiendo de las regiones en las que se pelea, son los reglamentos que vamos encontrando, ¿no? Podría decirles que los reglamentos de Europa del Este, en Eslovaquia, en Polonia, tienden a ser un poco más agresivos que los que vemos en Estados Unidos o en México. Y eso le da variedad y hace los encuentros internacionales muy interesantes. Porque cada quien viene con estilos todavía ligeramente distintos y se tienen que ir adaptando al reglamento en el cual están peleando. Sí, a mí me gusta mucho la continuidad, ¿verdad? En un combate. Pero en el taekwondo hay los jueces y estás pateando y ellos van contabilizando puntos que los competidores ni cuenta se dan hasta el final del round. Ven ellos cómo está la puntuación, ¿no? En el caso de este, quieren entender que cada vez que se da el punto se para el combate. En la mayoría de los sistemas es correcto, sí, porque se parte de la premisa de la primera sangre, ¿no? De que cuando contactas a tu oponente generarás una lesión o buscas inmovilizarlo o inhabilitarlo, ¿no? Entonces, una estocada bien puesta en la garganta, un corte en la cara podría detener el combate. Ahora, hay un gran debate a nivel internacional de si deberíamos tener combates fluidos y tiene sus pros y sus contras. Es mucho más entretenido. Claro. Se ve la acción, pero también es mucho más sucio. Entonces, se ve menos técnica. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, lo vemos en el combate filipino, ¿no? Muchas veces en torneos filipinos es sin parar y vemos muchos golpes, pero también no vemos un combate a veces tan técnico, es mi opinión. En el esgrima histórica sucede algo opuesto, que a veces no es limpio, pero al menos se busca esa pulcritud en la técnica. Pero sí sucede la parte opuesta, que se vuelve un poco aburrido para el espectador. Porque los ves que están 30 segundos midiéndose y de repente uno tira un golpe, ya se pegaron y ahora ya los pararon y otra vez caen en su esquina y se cuenta el punto. Entonces, no sé, a mí me gusta pararlo por la parte técnica, pero sí entiendo que desde la parte visual y además en la vida real, no todos los contactos son incapacitantes. Y tratamos también de darle ese toque de qué pasaría si fuera un arma real, ¿no? En algunos casos. Entonces, hemos probado torneos continuos y son entretenidos, son divertidos, pero yo sí le veo ese problema, que de repente nos enfocamos más en golpear que en cómo golpeamos, mientras que en el torneo más pausado se tiende a ver un poco más busca la técnica, ¿no? Entonces, ambas cosas suceden, pero sí se le da preferencia al golpe y parar el combate. Cuando están combatiendo, maestro, ¿se hacen intercambio de armas o solo con la que les tocó en el momento? Por ejemplo, espada, espada, lanza, lanza o cuchillo. ¿Cómo llevan esa variación de las armas hacia un torneo? Lo más normal es que se hagan por categorías, maestro. Se anuncia torneo de espada larga, se anuncia espada de una mano, se anuncia torneo de espada y escudo y ya cada competidor decide en qué categoría quiere participar. Hay competidores que participan en varias categorías y eligen diferentes armas. Pero una vez que se entra al torneo, ya se sabe que se va a pelear con un arma en específico y de inicio a fin se va a llevar a cabo con la misma arma. ¿Y no hay, hecho... no hay mezcla de armas? Por ejemplo, una espada contra lanza o cuchillo contra otro, con un martillo, no lo sé. ¿Existe eso? ¿Mezcla? No dentro de los torneos. Que sean diferentes armas. O sea, cada quien esté con no una diferente. No dentro de los torneos, pero sí en la práctica cotidiana. Es muy común que usted vaya a una escuela y de repente algún alumno diga, a ver, yo voy a entrar con espada y broquel y yo entro con espada de dos manos. Y de repente okay. Alguno dirá, yo entro con espada y daga y tú entras con espada sola. Entonces, dentro de la regulación, vamos a decir, de los eventos no se hace, casi nunca se hace, llega a haber excepciones, pero dentro de la práctica cotidiana sí es muy común que pase y es muy divertido, ¿no? El decir, a ver, yo voy con esta arma y tú con esta otra. Y en los tratados también se da. En los tratados se empieza por decir daga contra desarmado, espada de una mano contra espada larga, si te atacan con una espada y un escudo, ¿qué hacen? Entonces, en la parte histórica sí se llevaba a cabo y en el intercambio social, digámoslo así, también se llega a dar bastante seguido.
La verdad, está muy interesante. Me gustaría, no sé, ver una clase de ese tipo. Pero ya nos dijo, acá tenemos que ir a ver a... Vamos a hacer unas pequeñas clases para ver una clase. Sí. Para complementar este programa. Sería fantástico que se organizara. Lástima que hoy también no hay escuelas. O sea, no hay clases. Profe, sí. Tenemos varios saluditos y ahorita nos va a decir el maestro Braga, por favor. Pero nos están preguntando qué edad es la permitida para comenzar a practicar esta disciplina. Es el profesor Ramsés Amores que nos manda esta pregunta. Buena pregunta. En el caso de nosotros, de nuestras organizaciones, trabajamos exclusivamente con adolescentes. Los empezamos a recibir a partir de los 14 años. Por ejemplo, me decían del caso de Tijuana, hace rato preguntaban por los chicos de Tijuana. Ellos tienen un grupo infantil por ahí de los 5 años, me parece que los van recibiendo. Pero en los torneos, generalmente no aceptamos a menores de 16 años, ¿no? Y aquellos que son menores de edad tienen consivas porque el riesgo de lesiones no es tan alto. De hecho, resulta que yo me he lesionado más jugando fútbol que practicando esgrima histórica. Pero bueno, es una barra de hierro al final de cuentas, ¿no? Y hay riesgo. Entonces, en cuanto a torneos, 16 años normalmente es como lo mínimo. Y la práctica varía mucho de los grupos, pero la mayoría de los grupos estamos justamente en la idea de que trabajar arriba de 14, 15 años por cuestiones de motricidad, porque cuando uno es más joven es más fácil aprender con juegos, la lucha cuerpo a cuerpo, las disciplinas de patadas y golpes se dan como con más naturalidad que el tener que manipular una herramienta. Y estoy seguro que muchos maestros de Wushu me estarán tratando de contradecir en esta parte, pero nosotros lo vemos de esa manera. Entonces es más fácil acercarse con un grupo en su ciudad y decir desde qué edad aceptas, pero el consenso casi siempre es adolescentes. Perfecto. Wow. ¿Qué les parece? Perdón, maestro. Sí, vas a decir los saluditos. Sí, por supuesto. Gracias, sí. Maestro. Sí. Rudy, qué gracias. Recordame. ¿Los dices tú o los digo yo? No, lo vas a decir tú. Nada más quiero, antes de que los digas, maestro Braga, comentar que el día 12, hace 3 días exactamente, falleció el máster Elio Guaranda de Ecuador. No, yo lo subí a la página de la zona de combate y varios profesores de Taekwondo lo estuvieron subiendo. Sí. De hecho, yo me tuve que comunicar con el maestro Lara para preguntarle. Me dijo que sí, realmente sí, falleció el maestro Elio Guaranda. Mucha gente lo conoce, muy conocido. Joven, el maestro. Sí, ¿era sesentón o cincuentón? No, ya estaba, creo que arriba de los 60. De hecho, él nos dio, él estuvo en el diplomado, nos estuvo dando pláticas en el diplomado en agosto. Caray. Sí. Pues nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares y a toda la comunidad marcial haber perdido a un gran maestro. Pues muy bien. Pues hablando de grandes maestros, saludos de nuestro queridísimo maestro Lionel Souday. Dice: buenas noches, un gran saludo a este equipo. Dice: un programa muy interesante. El maestro Ramsés Amores dice: muy interesante entrevista al maestro Arturo Camargo y saludos a todo el equipo. A Adelis Santana también le enviamos un fuerte abrazo y nos dice: saludos al equipo. Y también el maestro Mario Solís dice: saludos a todos los panelistas y al maestro Arturo Camargo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y a los que van a estar repitiendo este programa. Muchísimas gracias por sus comentarios y realmente muy, muy, pero muy interesante este programa y sobre todo toda la información que el maestro Arturo Camargo nos ha estado compartiendo. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cuántas preguntas están en el aire? Así no, y es. Se van a quedar porque no nos va a dar chance de como dije al principio. Ya casi una hora. No, pero está fantástico. Sí. De veras que me gustaría ver mucho un combate de esos, porque pues no es común ver ese tipo de pues deporte, quiero llamarle deporte, aunque es un arte marcial en sí. Pero arte marcial occidental, o sea, de Europa, fantástico. Y que creo que practicaban en toda Europa, porque todos ahí eran guerreros, todos. Eran los famosos caballeros medievales que se andaban, tenían que practicar. Lo vemos mucho en las películas. Me imagino que así deben ser más o menos los combates.
Sí, maestro, pues mire, la verdad es que yo más que puesto para una segunda parte el día que me inviten, y también el día que gusten los invitamos a una clase, y además tenemos algunos programas en línea, ya dejamos ahí también nuestras redes sociales para que vean, tenemos videos de entrenamiento, tenemos técnicas, tenemos fotos, tenemos un montón de cosas en nuestras redes sociales, entonces si las visitan o siguen, pues para que vean más o menos lo que estamos trabajando. Y más adelante, con mucho gusto, compartimos una clase con ustedes y también nos aventamos otro rato de plática. Pues hacemos otra clase y ¿saben qué? Que me presten a mí una de esas. Vamos, de una vez. Practicaste tiempo también, ¿verdad, profesor Brian? ¿Qué pasó? Practicaste tiempo también, ¿verdad? Kendo. Sí, perdón, pues, estoy equivocado. Sí, por supuesto. Los palos y los trajes. Sí, pero igual como dice el maestro, realmente hay que invertirle muchísimo dinero a eso, dinero. Un bogú completo es un dineral. Y el puro dineral. Exacto. Y como usted mencionaba bien hace un momentito, la comunidad no es tan grande como para que los productos sean más disponibles o más baratos, ¿no? Entonces, realmente es una lucha contra cuesta arriba todo esto en un arte marcial como este. Usted bien mencionaba hace un momentito, y también el maestro Víctor mencionaba que deporte, pero yo honestamente, yo prefiero llamarles artes marciales, o sea, arte marcial. Porque arte no con base. Exacto, un arte de combate, porque no cualquiera puede llegar a dominar la técnica, la esencia, los conceptos. Usted mismo estaba hablando ahorita de la cuestión de los valores intrínsecos que hay en la práctica, ¿no? Me imagino que deben tener un decálogo de ciertos lineamientos de comportamiento y todo eso, pero usted lo mencionaba en el combate, o sea, hay quienes pueden hacer algo sucio y no se permite dentro. Entonces eso eleva esto a un nivel de arte, a un nivel en el cual tiene todos los fundamentos, tiene todas las enseñanzas, tiene todas esas técnicas, y me imagino que debe de haber gente que en nuestro país lo está desarrollando al más alto nivel. Y aquí vendría mi pregunta. Como mexicanos, ¿qué le pediríamos a los europeos? O al contrario, la cuestión es esta. Estoy seguro que así como somos duros y chidos para el boxeo y todo el mundo nos respeta a nivel mundial, yo estoy seguro que para esto igual. Si no, saco mi macahuil y me los trueno a todos. Sí, maestro, fíjese ahí, primero la primera parte, lo que decía de los valores y el arte marcial. Es bien importante porque creo que podemos hacer ambas cosas, ¿no? Y de repente hay una pelea de si somos deporte, si ya no somos deporte. Los maestros europeos decían, esto sirve para el combate en la vida real. Ellos decían para el combate real y para el deporte. Y los alemanes así también lo veían. O sea, alguien que se iba a un torneo era porque estaba preparando para la guerra. No puedo estar en guerra todo el tiempo, ¿no? Pero mientras estoy en paz, practico en un torneo y peleo con mis compañeros sin la intención de lesionarlo, ¿no? Y por la parte de los valores, claro, para muchos de nosotros pues nos fuimos inspirados por el código de caballería, los ideales de la caballería romántica, ¿no? Y todas estas historias de la Edad Media. Entonces es muy importante la formación que como arte marcial deja. Entonces yo creo que es ambas cosas, ¿no? Una actividad deportiva y competitiva, y creo que no tiene nada de malo, y al mismo tiempo un arte marcial y una actividad formativa. Y por el otro lado, híjoles, digo, me gustaría decir que sí, y la verdad es que sí tenemos muy buenos peleadores y hemos hecho muy buenas representaciones, hemos tenido medallas en Estados Unidos, solamente sabemos de una, pero hemos dado buena competencia estando allá. Hay varios nombres que son reconocidos tanto en Estados Unidos, Canadá, y se nos ha invitado a ser instructores a varios de nosotros a nivel internacional. Y entonces sí hemos logrado un nivel de reconocimiento importante. A los europeos, ahí sí, ¿qué nos piden? Pues nos piden que los invitemos porque les encanta venir a México, ¿eh? Les fascina, o sea, cuando les decimos hay evento en México, ¿vienes? Dicen, por favor, o sea, nada más dime cuándo. Eso sí les gusta muchísimo, les gusta mucho nuestra comunidad. Ya saben, ese estereotipo, pero también es verdad, ¿no? Somos muy cálidos,
somos muy amistosos y es algo que tratamos de llevar más allá de, del evento, que los instructores siempre se sientan bienvenidos. Otra cosa que los instructores siempre nos dicen, nos hablan muy bien de nuestra comunidad, es que dicen que estamos muy abiertos a aprender, que somos muy maleables en ese sentido, que siempre estamos dispuestos a escuchar y obtener nuevo conocimiento. Tristemente, no hemos podido competir a nivel internacional tanto como nos gustara, porque es caro, ¿no? No es solo caro el deporte, es caro viajar. Ajá, claro. Y somos pocos, sí, somos pocos los que nos tomamos, los que tenemos la posibilidad de estar saliendo constantemente, pero yo estoy seguro, y lo digo aquí, no lo digo porque sean mis amigos, pero yo estoy seguro que muchos de los competidores que no han salido del país, si salieran, darían muy buenas batallas tanto en Estados Unidos como en Europa. Excelente. Pues estamos cumpliendo exactamente en este momento nuestra hora de transmisión, cumpliendo con nuestro programa. Hay 20,000 preguntas que están en el aire. Así es. Vamos a dejar para otro programa las demás preguntas que nos quedamos. Tenemos igual, como dice el profe Víctor Pérez, que veamos una peleita o una clase para que la gente pues lo entienda un poquito más. La verdad estuvo muy entendible la plática, todo lo que nos explicó, pero pues igual queremos ver en acción y en vivo y a todo color. Claro, vamos a dejarlo para otro programa. Claro, sí. Que sí, maestro, con mucho gusto. Pues más que nada, maestro, agradecerle que usted esté haciendo lo que está haciendo, o sea, llevar este tipo de arte a la gente, que lo conozcan, porque honestamente hoy me entero que existe este arte marcial, y estoy súper emocionado como mis compañeros, porque de hecho le vuelvo a decir, o sea, le agradezco que lo esté haciendo y que nos lo dé a conocer, ¿sí? Y con eso, gracias pues, a ustedes, no, muchas gracias, porque de verdad nosotros buscamos estos espacios. Le agradezco mucho también al maestro Ramsés, ya nos saludó por ahí, que me hizo favor de hacer el contacto, que siempre apoya los eventos, ya nos conoce de hace tiempo. Y pues sí, esta es nuestra labor, estar haciendo difusión de lo que practicamos, porque ya tenemos rato, pero no todos nos conocen, y pues muy agradecido por el espacio. Pues ya le van a conocer ahorita. Vamos a tenerlo próximamente. Por lo pronto, ahorita estamos compartiendo sus redes sociales, pueden seguirlos por Facebook, aquí está la dirección, también por YouTube, y por Instagram, son sus redes sociales, manténgase en contacto. Si quisieran una consulta más directa, maestro, por ejemplo, ¿hay algún teléfono, hay alguna ubicación, algún lugar donde le puedan contactar? Siempre lo más fácil es a través de Facebook, a través de nuestra página de Facebook, ahí estamos al pendiente siempre, un mensaje directo, y en la súper breve les respondemos. Si quieren, si les interesa la práctica de la esgrima histórica en cualquier locación del país, mándenos un mensaje ahí a facebook.com/Krieger Escola y nosotros los mandamos con el instructor más cercano. En el caso de los que no tienen instructores cerca, también tenemos programas en línea para que empiecen a practicar. Entonces, si les interesa, no dejen de contactarnos. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de una gracias. Semana vamos a tener igual, en la próxima semana nos toca visita, ahí les tengo una sorpresa, ya vamos, preparen sus guantes porque vamos allá a soltarnos, vamos a soltar guantes por allá. Correcto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Camargo, nos vemos después. Gracias a todos. Nos vemos en la repetición. Un abrazo, maestro, mucho gusto. Nos vemos. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Seguimiento. Gracias.